Buenas tardes, señoras y señores. Antes de dar inicio a esta ceremonia de titulación, les solicitamos apagar o silenciar sus teléfonos celulares. Muchas gracias. En nombre de la Facultad de Medicina y de la Escuela de Psicología de la Universidad Austral de Chile, les damos la más cordial bienvenida a esta ceremonia de entrega de grados académicos y título profesional. Para dar inicio a esta ceremonia, recibamos con un fuerte aplauso a los titulados y tituladas de la primera generación de la Escuela de Psicología. Antes de continuar, los invitamos a ponerse de pie porque queremos invitarles a realizar un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de quien fuera vicerrector académico de la Universidad Austral de Chile, doctor Néstor Tadic Babaik. Muchas gracias. Damos inicio a esta ceremonia entonando el himno de nuestra universidad junto a la canción universitaria Gaudeamus Igitur. Los arreglos musicales corresponden al profesor Sergio Berchenko, docente del Conservatorio de Música, y serán interpretados por el coro de la Universidad Austral de Chile, que dirige la doctora Ingrid Kujawinski. Les invitamos a ponerse de pie nuevamente. Gloria.
En el marco de los 60 años de la creación de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile, esta facultad titula hoy a los 31 primeros psicólogos y psicólogas UACH, profesionales capaces de articular conocimientos y competencias para evaluar, diagnosticar e intervenir en procesos que involucran personas, grupos y organizaciones, potenciando así el fuerte sentido de respeto por todas las personas, valor fundamental de esta facultad. Para darles la bienvenida a esta ceremonia, se dirige a los presentes el señor decano, doctor Eduardo Ortega Ricci. Señor vicerrector académico subrogante, doctor Rodrigo Brown Sartori, director del Instituto de Estudios Psicológicos, doctor Álvaro Langer, directora de la Escuela de Psicología, profesora Carmen Rojas Carvajal, director del Campo Clínico Osorno, doctor Edgardo Grob, director subrogante del Centro de Deportes y Recreación, Sergio Cabrera, directora de la Clínica Psicológica Universidad Austral, psicóloga Alejandra Solesi, autoridades de la Universidad Austral de Chile, directores y directoras de escuelas e institutos de la Facultad de Medicina, profesoras, profesores de la Escuela de Psicología, funcionarios y funcionarias, a los nuevos profesionales de la Universidad Austral de Chile, a padres, familiares y amigos, invitados especiales, señoras y señores. Un saludo muy afectuoso de parte de la Facultad de Medicina para todos ustedes. Para la Facultad de Medicina es una gran satisfacción poder estar en esta ceremonia de titulación de los primeros egresados de la Escuela de Psicología de Valdivia, de la Universidad Austral de Chile. La historia es larga, comenzó en el 2014 con la creación de la escuela. Fueron años de trabajo, años de sacrificio, ya en la decanatura del doctor Flores, se trabajó mucho en poder lograr crear esta escuela. En el 2018 se logró el Instituto de Estudios Psicológicos. En el 2019 logramos inaugurar la Clínica Psicológica y hoy día podemos tener el agrado de titular a los primeros psicólogos de la Universidad Austral de Chile, Valdivia. Primero que nada, un agradecimiento importante a todos los que lograron esto, al exdecano, doctor Flores, a doña Carmen, como directora, que trabajó arduamente para lograr que se formara esta escuela, para Álvaro Langer, que trabajó también en el instituto, para todos los docentes, ¿ya?, que han logrado lo que hoy día podemos celebrar. Agradecer también a las familias y a los egresados por haber confiado en la Universidad Austral, por haber confiado en esta nueva carrera que empezaba y que no se sabía cómo iba a resultar. Y hoy día con satisfacción vemos que realmente el nivel que se logró es altísimo. Invitarlos, sobre todo a los nuevos egresados, a no olvidar su casa de estudios, su alma mater, ¿ya? A seguir vinculados a la escuela, seguir vinculados a la universidad. Recordar siempre que esta es su casa y que serán siempre bienvenidos. Muchas gracias a todos. Agradecemos las palabras del decano, doctor Eduardo Ortega. Desde su creación en el año 2014, la Escuela de Psicología ha fomentado en sus estudiantes la capacidad crítica y reflexiva, el discernimiento ético, la rigurosidad científica, la responsabilidad y el respeto por las personas y la comunidad donde ejercen la profesión, construyendo el sello de la formación de esta escuela.
Parte importante de su plan de estudios se complementa con actividades que han favorecido el vínculo con la comunidad, permitiendo la inclusión permanente de las y los estudiantes nuevos profesionales en contextos laborales reales. A continuación, se dirige a ustedes la directora de la Escuela de Psicología, profesora Carmen Rojas Carvajal. Autoridades, docentes, colegas, invitados especiales y nuestros queridos egresados y egresadas y sus familias. Muy buenas tardes para todas y todos los presentes. Es para mí un honor y motivo de gran orgullo como directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Austral de Chile, Valdivia, el estar hoy aquí. Es un día de gran significado para cada uno de ustedes, vuestras familias y, por cierto, para nuestra escuela y para la Universidad Austral de Chile. Lo primero que me surge es una imagen retrospectiva del año 2014, en que por primera vez ustedes ingresaron a nuestra escuela. Tantos recuerdos imborrables, pues todos ustedes fueron nuestra primera generación. ¿Cómo no recordar nuestros inicios, en donde todos estábamos realizando un proceso de aprendizaje y cada cosa era nueva y desafiante para todos? Sin embargo, este escenario nos otorgó infinitas posibilidades. Así recorrimos juntos en estos 5 años, múltiples procesos de crecimiento mutuo, los cuales implicaron derribar obstáculos y, por sobre todo, una constante persistencia y tolerancia a la frustración para el logro de todo lo que hoy tenemos, que es mucho y en muy poco tiempo. Pero a la vez, ustedes también han vivido sus propios procesos de transformación, múltiples desvelos académicos y personales, instancias de incertidumbre y de duda. Esperamos que en esos momentos su escuela haya sido siempre un lugar de encuentro, de construcción de lazos afectivos, en donde se privilegiara la aceptación, el respeto mutuo, además de ser un espacio que los ha formado en el quehacer científico, sumado a la transmisión de valores y a un fuerte énfasis en la ética profesional, que hoy los ha visto convertirse en profesionales, pero por sobre todo, en mejores seres humanos. Quiero decirles también que del mismo modo que ustedes han enfrentado un proceso de aprendizaje, nosotros, sus profesores, también hemos vivido una etapa semejante para cumplir de mejor manera nuestra misión. Por otra parte, su forma de ver la vida y su energía juvenil nos ha desafiado a diario a revisar y renovar nuestra forma de plantearnos frente a la vida y a la sociedad, lo cual nos ha permitido flexibilizarnos como personas y docentes. Hemos intentado enseñarles con nuestro ejemplo y con nuestra historia, con nuestros éxitos y, tal vez más importante, con nuestros fracasos, que hay que levantarse una y otra vez frente a la adversidad. Todo esto hace que esta ceremonia sea muy especial, donde convergen múltiples sentimientos de celebración, de alegría, de agradecimiento y la sensación del deber cumplido. El desafío desde hoy es conquistar nuevos horizontes y ser los arquitectos de su propia historia. Una historia donde la nobleza y la rectitud caractericen sus actos cotidianos, actos que estén al servicio de la verdad y la justicia. Vayan por la vida aportando a la construcción de una sociedad más ética, tolerante y más inclusiva. Para finalizar, quisiera compartir con ustedes un extracto del poema de Mario Benedetti, No te rindas, que creo simboliza nuestra historia como escuela. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo. Gracias por estar hoy aquí en un día tan especial.
Agradecemos las palabras de la directora de escuela e invitamos al director del Instituto de Estudios Psicológicos, doctor Álvaro Langer, a entregar un presente a la directora Carmen Rojas. A continuación, corresponde hacer entrega de los títulos profesionales y grados académicos, principal motivo que nos convoca en esta ceremonia. Para ello, invitamos al escenario a la directora de la escuela, profesora Carmen Rojas. Gracias, Linda. Reciben el grado académico de Bachiller en Ciencias del Comportamiento, licenciado y licenciada en Psicología y título profesional de psicólogo y psicóloga. Rodrigo Ignacio Álvarez Parma. Acompañado de su padre, el señor Rodrigo Álvarez. A continuación, recibe su título profesional, Lucero Paz Arévalo Bravo, acompañada de su hermano, señor Juan Arévalo. A continuación, recibe su título profesional, María Fernanda Astete Santana, acompañada de su madre, señora María del Rosario Santana. Recibe su título profesional, Mauricio Sebastián Barrientos Álvarez, acompañado de su madre, señora Verónica Álvarez. Recibe a continuación su título profesional, Felipe Andrés Cárcamo Millalonco,
acompañado de su madre, señora Margarita Millalonco. A continuación, recibe su título profesional, Javiera Cecilia Cárdenas González. Acompañada de su madre, señora Cecilia González. A continuación, recibe su título profesional, María Teresa Cárcamo Ojeda. Acompañada de su madre, señora Gladys Ojeda. A continuación, recibe su título profesional, Javiera Belén Cosio Barichivich. Acompañada de su padre, señor Mario Cosio. A continuación, recibe su título profesional, María Ignacia Croqueville Rodríguez. Acompañada de su padre, señor Teodoro Croqueville. A continuación, recibe su título profesional, María José Escobar Ojeda, acompañada de su madre, señora Gisela Ojeda. Recibe su título profesional, Matías Alejandro Forcael González, acompañado de su madre, señora Lilian González. A continuación, recibe su título profesional, Reiner Emanuel Fuentes Ferrada, acompañado de su padre, señor Reiner Fuentes.
continuación recibe su título profesional, Claudia Paola Gallegos Mancilla. Acompañada de su madre, señora Jovita Mancilla. Recibe su título profesional, Carla Gabriela Garcés Ramírez, acompañada de su madre, señora Cecilia Ramírez. A continuación, recibe su título profesional Felipe Ignacio González Contreras, acompañado de su padre, señor Marco González. Recibe su título profesional Aurora Esperanza Jara Cosio, acompañada de su padre, señor Danilo Jara. A continuación, recibe su título profesional Camila Lorena López Prado, acompañada de su padre, señor Ricardo López. A continuación, recibe su título profesional, Helen Paulina Matos Maldonado, acompañada de su padre, Sergio Matos. Recibe su título profesional, Yerko Alonso Moreira Núñez, acompañado de su madre, señora Jacqueline Núñez. A continuación, recibe su título profesional, Marcela Valentina Naum Sabat, acompañada de su hermana, señora Carola Naum. Recibe su título profesional Miguel Ángel Navarro Contreras,
acompañado de su padre, señor José Navarro. A continuación, recibe su título profesional, Cristian Manuel Obando Soto, acompañado de su madre, señora Leonor Soto. Recibe su título profesional María Jennifer Peña Silva, acompañada de su madre, señora Carmen Silva. A continuación, recibe su título profesional Consuelo Alejandra Pinto Taylor, acompañada de su madre, señora Marlis Taylor. A continuación, recibe su título profesional Sofía Daniela Rosas Lascano, acompañada de su madre, señora María Eugenia Lascano. Recibe su título profesional Francisca Karina Sánchez Ponce, acompañada de su padre, señor Francisco Sánchez. A continuación, recibe su título profesional Paloma Andrea Tamayo Segura, acompañada de su padre, señor Francisco Tamayo. A continuación, recibe su título profesional Javiera Valentina Ulloa Vega, acompañada de su madre, señora Gladys Vega. Recibe su título profesional Maite Valentina Uribe Cárdenas, acompañada
acompañada de su madre, señora Silvia Cárdenas. Finalmente, recibe su título profesional, Germán Félix Vergara Hope, acompañado de su madre, señora Janet Hope. Saludamos también a Nicole Alejandra Vera Berrocal, quien no pudo acompañarnos en esta ceremonia. Invitamos a las tituladas y titulados 2018 de la Escuela de Psicología de la Universidad Austral de Chile a tomar una fotografía grupal junto a la directora de escuela. Agradecemos a la directora de escuela su participación y les invitamos a retomar sus asientos. Desde los inicios de la Universidad Austral de Chile en el año 1954, las manifestaciones artísticas y culturales han sido parte de nuestra vida universitaria. Es así como el cultivo de la música ha sido una tarea permanente dentro de nuestra casa de estudios y prueba de ello es la presentación que los estudiantes de los primeros años de la Escuela de Psicología han preparado especialmente para esta ocasión. Invitamos al grupo integrado por Sofía Susperguy Velázquez, Rodrigo Nahuelanca Pérez, Rocío Ruiz Enríquez, Mariana Arévalo Arévalo y Rafaela Martínez Vinker
quienes interpretarán Yo vengo a ofrecer mi corazón de Fito Páez y Todo cambia de Mercedes Sosa. Un aplauso, por favor. Gracias.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque eso le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde en la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el pueblo y de mi gente, y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Aplauso a los estudiantes de la Escuela de Psicología UACH. A quienes les pedimos mantenerse en el escenario para recibir un obsequio de manos de la profesora Marianne Wenzel en agradecimiento por su presentación.
Siguiendo con esta ceremonia, la Escuela de Psicología hace entrega de distinciones a los nuevos y nuevas profesionales, quienes se destacaron en su paso por esta escuela. Premio Mejor Promedio de Titulación. Recibe este premio la psicóloga Aurora Jara Cosio. Aurora Jara Cosio obtuvo el mejor promedio de su promoción y hace entrega de este reconocimiento al señor decano, doctor Eduardo Ortega. Estudiante Sello. La Escuela de Psicología valora de manera especial a una de sus egresadas, quien en su paso como estudiante demostró compromiso de trabajo en equipo, cultivo de la buena convivencia, buen trato y la solidaridad, característica sello de esta escuela. Invitamos a recibir el premio Estudiante Sello a la psicóloga Claudia Gallegos Mancilla. Hace entrega de este reconocimiento el vicerrector académico subrogante, doctor Rodrigo Brown. ¿Cómo está? Bien, gracias. A continuación se entregará el premio al mejor compañero. Los egresados y egresadas de la promoción 2018 entregarán un reconocimiento al psicólogo Rodrigo Álvarez Parma. Rodrigo Álvarez Parma recibe este premio por su compañerismo y buena convivencia. Hace entrega de este reconocimiento a su compañera de promoción, Javiera Cárdenas González. A continuación, se entregará el premio Mejor Docente de Promoción. Los egresados y egresadas de esta promoción desean reconocer a una docente quien ha destacado en su proceso de formación y que ha cumplido una importante labor de guiar el proceso de instrucción final y en terreno de los psicólogos y psicólogas UACH. Nos referimos a la profesora Marianne Wenzel.
a quien invitamos a subir al escenario. Hace entrega de este reconocimiento la señorita Claudia Gallegos. En investigación es un programa de formación complementaria auspiciado por la Dirección de Estudios de Pregrado y la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación Artística de la Universidad Austral de Chile, junto a la Facultad de Medicina y su Oficina de Investigación. Este programa busca fortalecer la investigación en las diferentes áreas de las ciencias de la salud, ayudando a que los estudiantes de pregrado de la Facultad de Medicina adquieran mayor responsabilidad por su proceso de aprendizaje, desarrollando una actitud creativa y analítica frente a la realidad. En esta oportunidad invitamos al psicólogo Mauricio Barrientos Álvarez para recibir... de manos del director de Instituto de Estudios Psicológicos, doctor Álvaro Langer, un reconocimiento por cursar exitosamente este programa. Muy bien. A continuación, los egresados y egresadas de la escuela desean realizar un reconocimiento especial a quienes les han acompañado durante todo su proceso como estudiantes. Por ello, invitamos a este escenario a Magali Yáñez. Ana María Huile. Y Silvia Silva. Magali, Ana María y Silvia son secretarias de la Escuela de Psicología. Reciben estos reconocimientos de manos de las psicólogas María Jennifer Peña y María Fernanda Astete. Este presente es en forma de agradecimiento por su dedicación, paciencia y cariño. Bueno, antes de proseguir con esta ceremonia, solicitamos al conductor o dueño de un Mazda color blanco Station con la cédula KRHL52, por favor, dirigirse a su auto que está mal estacionado. Nadie se quiere parar, parece. Bueno.
Enseguida. Y en representación de sus compañeros y compañeras de promoción, se dirigen a los presentes la psicóloga Carla Garcés y el psicólogo Reiner Fuentes. Bien, estamos felices, autoridades presentes, profesores, familia, compañeros, amigas, amigos presentes, tengan todos muy buenas tardes. Hace poquito ya de 5 años que estábamos en diferentes partes del país enterándonos que se abrió la carrera de psicología. Cuando eso sucedió sentimos como un llamado, tenemos que ir. De una u otra forma, la carrera nos llamó a tomar la decisión, a proyectar nuestros sueños y a conjugar todas las circunstancias que nos rodeaban para llegar aquí. El proceso no fue sencillo. Hay que decirlo, lo pasamos mal, corrimos con los trabajos, nos reímos entre medio, transpiramos en eso, lloramos, pero como decía una sabia profesora, toda crisis es para una oportunidad, para que ahora este tremendo equipo de profesionales salga al mundo y sean las personas amorosas, excesivamente bondadosas, pacientes, conscientes para trabajar con el corazón. Y por supuesto, respetando sin excepciones la diversidad del otro. Y con ello descubrir la misteriosa verdad que somos distintos pero iguales. La carrera nos tomó con nuestros dolores, con nuestras falencias y errores. Y nos acogió con todo eso que somos. Aprendimos a ser felizmente imperfectos e imperfectas. A amarnos y amar a pesar de. Y por sobre todas las cosas, la carrera fue el espacio propicio para cuestionarnos y con humildad revisarnos, a veces con nervios a exponernos, pero fueron los primeros pasos a la aceptación incondicional, esa a la que luchamos por llegar. A nombre de todas y todos nosotros, le queremos agradecer con el corazón estar en este momento a cada una de las personas que se encuentre aquí. En primerísimo primer plano, como bien aprendimos en nuestras clases de comunicación audiovisual, a nuestras familias, gracias porque en su infinito amor nos dieron una raíz y nos enseñaron el camino al centro que tenemos que volver. Sin su entrega, su paciencia no siempre recompensada, sin sus hombros ninguno de nosotros estaría aquí. A todos y a todas, incluyendo las personas que quisiéramos que estén acá, queremos que sepan que viven en nuestro corazón. Este título es tan nuestro como ustedes. Queremos que sepan que en cada paso que damos camina su esencia y su enseñanza. En segundo lugar, a nuestras queridísimas tía Magali, tía Anita y tía Silvita. Infinitas gracias por ser nuestras madres postizas, porque siempre supimos que eran las primeras a las que teníamos que recurrir si algo nos salía mal. Gracias también por su paciencia. Gracias por imprimirnos los trabajos escondidas a última hora. Ahora podemos revelar ese secreto. Gracias por tantísimo cariño que nos entregaron todos los días que llegamos a la escuela, por hacerlo nuestro hogar, por todos los impagables tecitos y conversaciones. La llevamos en el corazón para siempre. Profesores y profesoras, queremos decirles que son tremendas personas, cálidas, humanas y brillantes. Gracias a su trabajo, a veces tortuoso, me imagino, hoy tenemos todas las herramientas con las que contamos. Sepan todo lo que los queremos y estamos agradecidos por su disposición y cariño, por siempre inculcarnos que la pega se hace con amor y con dedicación, por formarnos y transformarnos, por insistir en que una golondrina no hace la primavera, que todo lo dicho es dicho por alguien, que es posible bailar con el monstruo, por quitarnos la capa y mostrarnos que los psicólogos no somos ni magos ni tenemos magia. Gracias por repetirnos incansablemente que nuestros trabajos tienen que tener un enfoque sistémico. Y principalmente por enseñarnos que todos los días son una oportunidad para crecer, crear y creer que todo va a estar bien. Como pueden ver, de cada ramo tomamos aprendizajes que sin duda nos marcaron. Comprender que el primer trabajo inició con el desarrollo personal de cada uno de nosotros, nuestras propias historias y ciclos vitales, entender que nuestra identidad se forja en los reflejos de la otredad, que somos seres en relación, que somos hijos e hijas de procesos y contextos sociales complejos, pero no carentes de esperanza. Esperanza en los recursos y potencialidades de las personas, esperanza en el empoderamiento, mejor dicho, en el fortalecimiento de las comunidades, esperanza en que podemos aprender el buen vivir, a dialogar, a colaborar en pro de la inclusión y la convivencia y la empatía. Por esos principios y muchos otros, gracias.
Vivimos y aprendimos a convivir y querernos, a conocernos y aceptarnos, a desvalijar la maleta llena de sueños ante el otro, y empezamos de a poco a ser la familia que se encuentra aquí hoy día. Psicólogos y psicólogas, chiquillos y chiquillas, espero que todas esas cosas que sueñan se cumplan. Espero que sus vidas, sus trabajos y sus acciones les hagan sentido. Que sigan teniendo la fuerte convicción que sé que tienen de que este mundo puede ser un poquito menos terrible. Les deseo que si encuentran una oportunidad para ser felices, la tomen. Que no tengan ningún arrepentimiento en sus vidas. Que crezcan con cada paso, risa y llanto. Que sigan siendo esas hermosas personas que sé que son. Son gigantes y todo lo pueden. Porque si se hace con amor, como termine, sale bien. Y amor tienen de sobra. Terminamos resumiendo, infinitas gracias por haberse sincronizado para llegar aquí, por compartir la felicidad tan grande que tenemos hoy y por ser testigos de este nuevo tiempo. Gracias por confiar en nosotros y nosotras. Hoy damos de lo que hemos recibido, esperando honrar nuestros propósitos, los de nuestros usuarios y usuarias, los propósitos de nuestras comunidades. Y nos despedimos con la siguiente frase del profe Maturana. Sin aceptación y respeto por sí mismo, uno no puede aceptar y respetar al otro. Y sin aceptar al otro como un legítimo otro, no puede existir la convivencia. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de los psicólogos Carla Garcés y Reiner Fuentes. Al acercarnos al final de esta ceremonia, las y los estudiantes de esta promoción, ya nuevos psicólogos y psicólogas UACH, han preparado un video que quieren compartir con ustedes, donde plasman sus historias y paso por esta escuela y la universidad. Atención.
Con esta proyección damos término a esta importante y emotiva ceremonia. En nombre de las autoridades académicas presentes y de la Universidad Austral de Chile, agradecemos su asistencia para celebrar este especial momento. Les invitamos a compartir un brindis en el hall del Aula Magna. Muchas gracias y buenas tardes.